Bé, doncs bueno, bé, sembla que ja ha acabat d'entrar més o menys la gent que estava esperant. Llavors, si us sembla, anem començant. Bueno, bé, primer, benvinguts a tots a aquesta primera de les masterclass que fem d'interiorisme. Hem fet algunes que van més de l'àmbit de videojocs i aquesta és la primera d'interiorisme, és el primer any que ho fem. I bé, tenim avui l'Helena Puig, de PPT, Interiorismo, que suposo que tots els que us heu apuntat ja més o menys la coneixeu o heu investigat una miqueta, però és una interiorista d'aquí de Barcelona que treballa, bueno, moltíssim, no? Perquè jo que la segueixo cada dos per tres està amb coses noves i projectes nous i coses superxules. I res, li vam convidar perquè vingués a explicar-nos una mica el que ella volgués i la seva proposta va ser parlar de concept design de restaurants. I bé, doncs jo amb moltes ganes de veure què ens expliques, Helena, i benvinguda i gràcies per haver accedit a la nostra invitació. Vale, pues muchas gracias, David. Vale, ahora ¿ya comparto la pantalla o no? Sí, 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 cuando quieras, sí, sí. A ver, entonces, bueno... Ara, encara estic jo, Helena, has de fer algun... Ah, vale, hem de continuar. Vale. Al final, què hem dit que feia? Compartir documento o d'escritorio, no? Escritorio, escritorio, hem dit, sí. Vale. Ok. Vale. Bueno, pues cambio el chip, cambio de... Voy a hablar en castellano para toda la gente que lo habéis pedido que pudiese ser en castellano. Bueno, primero de todo decir que no he hecho una masterclass nunca así. Tampoco las he visto, o sea que no sé si lo voy a estar a la altura, espero que sí. Bueno, os explico un poco quién soy. Soy interiorista, tengo una empresa en la que hacemos reformas de interiorismo, restaurantes, viviendas, oficinas, un poco de todo, ¿no? Hemos diseñado lámparas, muebles, todo lo que nos presentan muchas tiendas. Tengo 38 años. Hace 10 años que fundé esta empresa y he hecho como más de 45 restaurantes, los estuve contando el viernes, más de 10 oficinas, más de 20 tiendas, no sé cuántas viviendas, bueno. Y en todos estos años de diseñar restaurantes, pues he aprendido muchas cosas que creo que son muy importantes compartirlas, ¿vale? Lo del concept voy a explicar no solo el proceso creativo, porque esto es muy independiente, que ya lo hablaremos más adelante, sino en cómo nosotras... Desde aquí, desde PPT, con toda la información que tenemos, vamos centrándonos en construir un briefing, ¿vale? Ahora voy a hacer una primera introducción de diseño y luego entraré, ¿vale? Bueno, actualmente estamos diseñando, no sé, 3 restaurantes, creo, y nada, también soy profesora del máster en el ISABA, de diseño de bares y restaurantes, en el módulo de concept. Y bueno, esta es una pequeña introducción de quién soy yo. Vale, para mí el diseño es clave en cualquier ámbito, ¿vale? No es solo un capricho ni una voluntad estética, sino que lo considero una herramienta para ayudarnos a explicar quiénes somos, qué hacemos, qué vendemos, pues todo, ¿no? Sin lugar a dudas, no olvidarnos nunca del confort y de lo que puede provocar, ¿no? El diseño. Como interiorista, más allá de los propios acabados y materiales, nos dedicamos a pensar en los recursos que tenemos y cómo resolvemos los espacios, ¿vale? No es solo una cuestión de materialidad y de colores y de iluminación y tal, como una pura decoración, sino intentar entender cómo el espacio pues, puede responder y solucionar unas necesidades que tenemos, ¿vale? Me considero que soy una persona muy práctica y creo que no hay diseño que no sea práctico. Creo que no hay diseño que no sea funcional. Si algo deja de ser funcional, casi que ya, y es muy bonito, creo que lo consideraríamos como arte, ¿no? Más bien. Bueno, entonces, por fases, voy a explicar la información previa antes de comenzar un restaurante, ¿no? O sea, entra un cliente con un restaurante y nos encontramos en la tesitura de saber, bueno, pues, ¿qué es? ¿Un proyecto con una licencia de traspaso o una licencia nueva, ¿no? Esto es importantísimo. O sea, antes que el interiorista o de la mano del interiorista tiene que estar el ingeniero. ¿El ingeniero quién será? Que nos informará de qué tipo de restaurante vamos a montar, ¿vale?
restaurante o tienda de alimentación o todo lo que conlleve la restauración, y a partir de allí lo veremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uy, se oye plip, 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 pero no puedo... Vale, a ver, montar un restaurante, ¿vale? Pues hay muchos tipos de licencia de restaurantes, no hay un solo restaurante en un solo tipo, sino que podemos encontrar... Podemos encontrarnos con el traspaso con una licencia, es decir, un restaurante en Barcelona que alguien lo ha dejado, alguien ha pagado un traspaso y nos dicen, mira, pues esto es un bar con cafetería, esto es solo un restaurante C1, un C2. Bueno, pues dependiendo de la licencia que tenga, tendrá unos requerimientos, y como requerimientos, además de no solo las soluciones espaciales del propio local, sino también a nivel de horarios, a nivel de cocina, cocción, salidas de emergencia, hay salida de humos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, primero, pues todo este cuadro o este esquema que voy a estar construyendo es para construir este briefing que muchas veces los clientes pues no nos dan, ¿no? Primero un traspaso con licencia y luego una solicitud de nueva licencia, ¿vale? La solicitud de nueva licencia, pues para que os hagáis una idea, puede ser muchos tipos de licencia. Puede ser un obrador, puede ser una panadería, puede ser una panadería con degustación, una venta de comida con degustación, un bar, un restaurante, C1, C2, C3, una cafetería. O sea, hay muchísimos tipos de licencia. Cada ciudad tiene unas licencias diferentes y esas licencias pues tienen unos requerimientos, me refiero espaciales, ¿vale? Una vez tenemos definido o decidido qué tipo de licencia es, pasamos a entender qué tipo de modelo de negocio queremos y la distribución del local, ¿vale? Con modelo de negocio me refiero a, por ejemplo, pues el tipo de restaurante que va a ser, ¿vale? Me voy a quedar con la idea de que no es una panadería, no es una cafetería, sino que es un restaurante, ¿vale? Pues en qué categoría de restaurante estaría, ¿vale? Pues estaría en categoría de fine dining, que son los restaurantes pues como de categoría, que son servicio a la carta, larga estancia, una mucha interacción con el camarero y con el comensal, una logística más compleja, un ticket alto, ¿vale? El fine dining, para que os hagáis una idea, pues podría ser un restaurante de estrella Michelin, ¿vale? Pues el compartir el disfrutar de Barcelona, pues es un fine dining, ¿vale? Luego, otro tipo de restaurantes es el casual dining, que es lo más popular, ¿vale? Pues es un restaurante que tiene un ticket medio más bajo, podría ser, para que os hagáis una idea, por ejemplo, los restaurantes Tragaluz. Pues esto es un casual dining, que es mucho más informal, sigue habiendo una importante interacción con el camarero, que esto ahora lo entenderemos luego a la hora de distribuir, ¿vale? Quizás pues no tienen mantel en mesa, pero son mesas grandes, mesas de 80, estancia un poco más corta, pero aún así no es un fast food, ¿vale? Luego están las cadenas, pues como por ejemplo un Tagliatella, que ya sabéis todos cómo funcionan las cadenas, ¿vale? Un fast food, que puede ser un McDonald's, ¿vale? Entender que estos modelos de negocio funcionan absolutamente diferente a la hora de pedir, sentarse, pagar, distribuir, ir al baño, o sea, las entradas, las puertas, o sea, un fine dining siempre va a tener una puerta de acceso, un fast food quizá no tiene puerta y entras directamente. Un fine dining o un casual dining, pues quizás llegas, te reciben en un mostrador y te sientan. Pues en un fast food o en un fast casual, quizás te sientas y luego o vas a pedir a un mostrador y luego, o sea, todo esto es la operativa, que es súper importante, ¿vale? A ver, sigo un poco con las descripciones. El fast casual es pues como un fast food, pero un poco más informal. Quizá pues no es una cadena, es algo más acogedor, va muy relacionado pues con los restaurantes healthy. Pero bueno, también tienen este punto de decir, oye, es un restaurante de muy corta estancia y el ticket bajo, sin camareros, tú pides en un mostrador, te lo llevas y igualmente pues a lo mejor pones la bandeja en una papelera y es más informal también con el interiorismo, ¿vale? Luego pues el food court, esto es un solo espacio y muchas ofertas gastronómicas. Por ejemplo, el Nacional de Barcelona pues viene a ser esto, ¿no? Decir, oye, mira, pues tenemos muchos corners diferentes de diferentes restauradores que lo explotan, puede ser uno solo, pueden ser muchas marcas, y luego una sala que se ha dividido en diferentes espacios o en un solo espacio en el que tú vas y puedes tomar un poco de todo, ¿no?
Esto es un food court que se usa en Estados Unidos, hay muchísimos. Y luego un counter service, que vendría a ser lo de las colectividades, ¿no? Como un restaurante en una oficina, ¿cómo funciona? Que de estos hay muchísimos y también están olvidados y también se contratan a interioristas para hacerlo. Pues decir, oye, pues mira, es una empresa que tiene 200 trabajadores y queremos montar un restaurante y ellos quieren que estén súper bien y quieren darles una oferta gastronómica interesante, que tengan su parada de hamburguesas, de ensaladas, un poco así de todo, ¿no? Entonces, una vez hemos sacamos o decidimos con el cliente, sobre todo, cuál es el modelo de negocio, ya tenemos claro cómo tiene que ser la operativa en la distribución, ¿vale? Entonces, luego pasaríamos a hacer distribución de local, decir, vale, pues tenemos unas necesidades que se nos han creado, ¿no? Pues, por ejemplo, el fine dining, vamos a quedarnos con esto, con el casual dining, ¿no? Pues con un restaurante tragaluz. Entonces, por ejemplo, la distribución de local. Tenemos que tener clara la distribución de servicios, que casi va a ser lo primero que vamos a empezar a distribuir, que nos va a separar los espacios y luego distribuir la zona de público, ¿no? Obviamente, para que os hagáis una idea, un restaurante de unos 100 metros cuadrados, casi el 60% del local se va a servicios. Con servicios quiero decir cocina, almacén, cuarto de basuras, lavabos, cámaras frigoríficas, ¿vale? Cuanto más pequeño es el local, más porcentaje acumula. Es decir, un local muy pequeño de 80 metros cuadrados acumulará pues casi un 70% del local para servicios. ¿Por qué? Porque hay unos mínimos. Y para poder atender a X personas necesitas unos mínimos de almacén y espacio para cocinar. Entonces, es muy importante saber, cuando tenemos claro el modelo del restaurante que queremos montar, el espacio que necesita, el distribuir los servicios dentro de la cocina, qué maquinaria necesitamos, ¿no? Esto es esencial, que ya haya un chef o si no, una persona especialista que diga, mira, pues en este restaurante vamos a servir. Nuestra oferta van a ser hamburguesas, ensaladas, pizzas. Bueno, pues son pizzas. ¿Qué necesitamos? Un horno de pizza. Ok, ¿qué necesitamos? Pues mira, para guardar las masas, neveras frías. Vamos a tener freidora, vamos a tener plancha, vamos a tener campana, ¿dónde está la campana? Todo esto lo tenemos que tener claro, ¿vale? Incluso antes de saber en qué va a consistir nuestro restaurante. O sea, esto es esencial para que cualquier interiorista, antes de empezar a diseñar un restaurante, lo sepa. No podemos diseñar un restaurante a nivel de acabados, tendencias, atmósferas, ni nada, si no tenemos esta información. Y conocerla de buena mano y conocer cuáles son las dimensiones, ¿vale? Para diseñar, los servicios, lo que he dicho, ¿no? Cocina, almacén, aseos, residuos y cámaras frigoríficas. Vale, entonces, luego la zona de público vendría a ser, pues esto, donde están todas las mesas, la terraza y cuántos comensales salen. Entonces, para saber bien la capacidad que tenemos de un local, o sea, para poder atender, me invento, a 50 personas de zona de público, necesitamos una cocina de un tamaño y ciertas personas que van a trabajar en esta cocina. O sea, esto es un puzzle que no puedes ver terminado hasta que no lo sabes todo, ¿vale? Me refiero a que necesitamos distribuir y poder decirle al cliente, mira, en esta cocina van a trabajar 4, 5, 6, 8 personas. Una va a estar en los fuegos, una en zona caliente, una en preparación, una en frío, uno está en la plunge, uno está en la zona de lavado, en diferentes zonas, ¿vale? Y todo esto que hemos ido trabajando previamente va a constituir este briefing, ¿vale? Que este briefing va a ser lo que nos va a dar una idea de por dónde empezar a desarrollar este concepto. Y me refiero al concepto no solo como historia, sino decir, que responda a unas necesidades, ¿vale? Como veis en este esquema, lo que he puesto, el traspaso de licencia, representa que este modelo de negocio está claro, que luego se puede ir adaptando, ¿no? Porque tú puedes hacer una licencia de fast food y hacer un fast casual, pero bueno, que ya tendrás una cocina seguramente marcada, ya tendrás, si coges una licencia, normalmente pues las licencias ya te pone los metros cuadrados de cada zona y te tienes que ceñir, intentar hacer pequeños cambios, pero normalmente la gente que paga por una licencia no quiere hacer cambios muy notables en las licencias para no tener que volver a pagar permisos. Y además porque ya ya ha pagado previamente un traspaso. ¿Vale? Por ejemplo, cosas que considero importantes. Espera, que voy a ir para atrás. No sé si puedo. Ah, vale.
que tengáis claro, ¿no?, a la hora de distribuir, para que veáis un poco la importancia que tiene el interiorismo. Imaginaros que pues diseñamos un restaurante que solo entrar tiene un mostrador, ¿no? Pues ya estamos obligando al cliente a que tenga una persona que trabaje en ese mostrador exclusivamente. Si no le ponemos en este mostrador que haya nada más, como una cafetera, una barra, pues estaremos haciendo que ese restaurante tenga unos costes de personal mucho más altos. Entonces tenemos que ser responsables con esto, ¿no?, y entender que el propietario pues va a pagar un alquiler, va a hacer una inversión en el local y luego pues que tiene un ticket de restaurante que se tiene que ver, tiene que tener los beneficios, ¿vale? A ver, ¿qué más? Tenemos que tener en cuenta las circulaciones de los camareros, imprescindible. Cómo salen de la cocina, cómo recogen platos, cómo entregan platos, cómo no se pueden cruzar platos limpios y platos sucios. Los baños, ¿no? Esos siempre, esos metros cuadrados que a nivel de normativa pues nos exigen tantas cosas, como pues el baño de minusválidos, vestíbulos previos, son muchos metros cuadrados que no generan ningún rendimiento económico y pues siempre intentar encontrar pues que puedan ser un poco experienciales, que sean un poco bonitos, porque ya tampoco invertir mucho en ellos, pero sí tener en cuenta que pues eso, ¿no?, que son muchos metros cuadrados sin rendimiento. ¿Qué más? Vale. A ver. Vale, una vez tenemos todo este briefing, vamos a construir este concept, ¿vale? Esto no es una fórmula mágica, esto es el valor de cada uno, pero bueno, pues una vez tenemos el espacio, una vez tenemos el modelo de negocio, consideramos el briefing definido, ¿ok? Y utilizamos toda esta información para construir el restaurante. Esto tiene que tener un sentido común, porque si este restaurante no funciona a nivel operativo, es decir, si los camareros no son eficientes al recoger el plato y servirlo en un cierto tiempo, si los cocineros no son eficientes al cocinar y prepararlo y poder servirlo, si la cantidad de gente sentada en sala no puede ser atendida por los cocineros que trabajan en cocina, toda esta operativa no funciona y el restaurante fracasa. O sea, la responsabilidad que tenemos a la hora de distribuirlo todo es súper importante. Entonces, si tenéis alguna pregunta, mientras voy pensando, estaré encantada de responderla. Y si no, ir apuntando y al final de la clase, pues iremos contestando, ¿vale? Entonces, el concept design. Vamos a relatar un discurso, va a respaldar todo lo que vamos a crear, un argumento de lo que vamos a vender. Es decir, hay un cliente que tiene unas necesidades, quiere generar un negocio, pues una pizzería. Entonces quiere decir que su pizza es auténtica, artesana, kilómetro cero, italiana. Ya nos va a estar diciendo pues un poco el briefing de lo que quiere, ¿no? Pues cómo nosotros vamos a construir esta historia y vamos a poder con el espacio explicarle a la gente lo que va a encontrar, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es que digo que la gente por la calle no ve el trozo de carne que se va a comer, nunca, ¿no?, hasta que no se sienta. Entonces uno por la calle pues ve una ventana o en una revista o lo que sea y ve un restaurante y con lo que va a ver, con ese interiorismo tiene que saber más o menos cuánto va a pagar, con quién quiere ir, si con su pareja, con su madre, con los del trabajo, si prefiere ir de día o de noche o ambos, fin de semana o entre semana. Y bueno, pues hay que explicarlo y el interiorismo ayuda a todo eso, ¿vale? Entonces, luego, el diseño, ¿no? O sea, el diseño de un restaurante no es diseño por diseño, no responde solo a una tendencia, ¿no?, sino que explica lo que pasa dentro. Yo creo mucho en el interiorismo experiencial, en el que te haga vivir una experiencia. Ahora, después, en este momento pandémico horroroso que vivimos, además, ¿no?, no solo llevarte la comida a casa, sino decir, oye, no, pues a mí me interesa ir al local y vivirlo y que, pues que me traigan, pues escuchar música, pues compartir con gente de mi edad, pues estar en mesas comunales, conocer gente o no, o estar con mi familia, o oye, pues yo no tengo capacidad en mi casa para estar con 8 personas, pues poder estar en un restaurante con 8 personas, sentirte como en casa o no, o sea, que el propio propietario pueda transmitirlo, ¿no? Tenerlo claro, hay veces que para un fast food no queremos que la gente
esté 3 horas sentada, ¿no? Es algo que te lo dicen, oye, no, no, mesas altas, taburetes sin respaldos, esto quiero un rotatorio, quiero hacer 3 turnos al mediodía, pues obviamente nosotros ya pensaremos en no poner unas sillas con tapizados, unos bancos muy cómodos, ¿no? Ya pensaremos en diseñar algo que genere esta rapidez, ¿no? Y que también el lenguaje local te lo haga entender. Decir, oye, pues ahora, si os fijáis, hay muchos restaurantes que ya no dan café. Tú vas en barra, pides comida, si quieres pides postre, o ni el postre ya no les interesa como beneficio, les interesa que vayas, te lo sirvas a una bandeja, te sientes tú y tú solo te lo recojas. Estos tienen unos beneficios tremendos, porque a nivel de personal, si no hay camareros, si solo hay pues la persona en mostrador y en cocina, mucho más beneficioso, ¿no? Y luego, también el interiorismo tiene que responder pues, a una limpieza, pues explicar si es canalla, si no, si es divertido, si es muy sobrio, si es elegante. Entiendo que todo eso tiene que tener relación un poco con la comida, ¿no? Entonces, a ver, yo he hecho aquí un esquema que a mí me sirve personalmente, pues es este briefing, ¿no? Tenemos el cliente, la voluntad, el presupuesto y el espacio, imprescindible, saber el presupuesto. No vamos a soñar, ¿no? Si no lo podemos pagar, o sea, ya intentar acertar a la primera y ser resolutivos delante del cliente, decir, oye, mira, tengo estos recursos, sus recursos son su local, su presupuesto y su briefing, ¿qué puedo hacer con esto, ¿no? El concepto, que viene del estudio del negocio, el qué queremos transmitir, qué queremos ser y cómo podemos hacerlo, ¿no? O sea, el qué queremos transmitir, esto es nuestra historia, esto es el romanticismo, esto es la película, la emoción, la experiencia, la interacción, lo que queremos que pase allí, ¿no? ¿Cómo nos diferenciamos? Yo digo siempre, por ejemplo, pues un restaurante, ¿no? En Barcelona, en el centro, en la Ponte, en la Barceloneta, en la playa, 150 metros cuadrados, que quiere servir paellas. ¿Cuántos de estos hay? Muchísimos. ¿Cuántos conceptos diferentes podemos crear? Cientos. ¿Por qué? Porque cada uno nos inventaremos una historia. Cada uno tendrá que transmitir sus valores, su historia. Incluso siendo del mismo cliente, podemos generar diferentes conceptos. Es decir, no solo podemos ceñirnos a los conceptos básicos, que el mar, el marinero, los azules, tal, sino que podemos inventarnos toda esa retórica que nos ayude a explicar pues esa identidad nueva que vamos a crear, ¿no? Y luego, pues el proyecto, ¿no? Que al cliente le guste, eso es esencial, porque te puede gustar mucho y puede ser una idea brillante y tener un concepto increíble, pero si a él no le gusta, no lo va a pagar. Y no, esto es un negocio, o sea, tenerlo claro que no tiene nada que ver con las viviendas. O sea, esto es un negocio y la vida de un restaurante, el interiorismo, dicen que suele ser... que suele estar amortizado en 8 años de un local, y tiendas de ropa dicen que en 5 años, bueno, pues pensar en la vida que tiene que tener ese local y en la rentabilidad, la viabilidad constructiva y económica, por supuesto, y el desarrollo y aterrizaje del concepto, que muchas veces pues, se queda al final en una idea que fue solo al principio. Yo siempre explico que el concepto te ayuda hasta a seguir de principio a fin, que te ayuda a escoger la gama cromática, la iluminación, el mobiliario, los materiales. O sea, toda esta historia la tienes que tener presente desde que empiezas a diseñar hasta el final, ¿no? O sea, a veces dices, oye, pero ¿cómo con un presupuesto para mobiliario tan barato, que al final son 10 sillas que hay en el mercado, que las venden todos, cómo, pues, por qué criterio voy a seleccionarla, ¿no? Pues esa silla tendrás que intentar que responda a tus necesidades y que te ayude a explicar lo que tú quieres transmitir, ¿no? Esa persona que va por la calle, mira y dice, oye, pues ¿este restaurante de qué es? Pues esto es un japonés, pues esto es comida asiática, pero es un pokeball, esto es una pizzería, esto es una carne que ya te están diciendo que el local, que es súper carnívoro, que la carne es lo más importante. Es un sitio de kebabs, cualquier tipo, ¿no? Pues que te lo explique. Y bueno, ahora, no sé cómo vamos de tiempo, vale, bien. Os voy a explicar 2 casos prácticos, ¿vale? No son mis mejores proyectos, sí que son unos proyectos que les tengo mucho cariño, pero os quiero explicar cuáles fueron nuestras conclusiones o qué es lo que pensamos, a ver si así os puede ayudar a pensar para vuestro futuro proyecto, ¿vale? Entonces, esto es un restaurante que se llama Govinda, que está en Plaza Vila de Madrid, en Barcelona, al lado del Decathlon,
¿vale? Era, este es antiguo, ¿no? No es nuestro proyecto. Y este fue el primer restaurante vegetariano en Barcelona, en los años 70, creo, ¿vale? Y tenía esta fachada y el cliente, que es un Hare Krishna, que no vende alcohol en el restaurante, me decía, nosotros tuvimos que poner estas puertas porque los vegetarianos casi nos escondíamos para comer, porque éramos los bichos raros. Y entonces cuando nos contrató, nos dijo, oye, es que ahora está de moda, es que podemos salir a la calle, es que nosotros podemos decir que somos los primeros. Y yo le dije, hombre, por supuesto que sí. Entonces, él, al ser un Hare Krishna, tiene una influencia de India brutal, ¿no? Y también parte de su menú y de su carta, pues tiene esta influencia de un restaurante hindú vegetariano. Entonces me decía, ¿qué hago? Es que no sé qué hacer, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Un hindú, un vegetariano? Y dije, oye, vamos a intentar hacer un híbrido entre las dos cosas y nada. Entonces, este era el local, para que lo veáis, ¿no? Esta foto de aquí, de estas son las dos fachadas. Esto era adentro, que para él tenía aquí pues, a Krishna en un mural, y para él era súper importante, que fue un trabajo duro pues, convencerle pues, que ese emblema religioso no tenía que estar ya, porque ahora ya pues, un restaurante hindú y vegetariano era para todo el mundo y que no todo el mundo tendría que comulgar con su misma religión, ¿no? Entonces, este era un local que tenía este volumen central y como veis, una decoración muy recargada, muy temática. Y luego, parte de su briefing era que tenía este buffet de ensaladas, que él tenía un menú de 11 euros al mediodía que le funcionaba muy bien y que quería seguir dando las ensaladas. Yo le dije, ostras, pero es que esto, el buffet de ensaladas, esto está, yo ya, muy mal, esto está muy mal visto, es que esto no se usa. Sí, 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 que a mí me funciona mucho y que gusta mucho. Le dije, bueno, vale, pues tendremos que encontrarlo, ¿no? Entonces, nosotras, porque siempre he sido un equipo de mujeres y hoy lo voy a reivindicar más que nunca, dijimos, vale, pues tenemos, ¿qué queremos vender? Pues hindú vegetariano. ¿Cuál es el ticket medio? O sea, ticket incluso bajo, de 11 euros el menú me parece muy bien. No da alcohol, o sea, es decir, las noches las va a tener mucho más limitadas que otro restaurante, porque es obvio que la gente por la noche pues, quiere beber vino fin de semana, y él pues, tiene una clientela muy floja el fin de semana, pero esto iba con su religión y no quería cambiarlo. Y luego, pues, cómo transmitir y luego abrirnos a la calle. Eso era esencial, convencerlo de que tenía que cambiar y abrirse, ¿no? Entonces, esta es la fachada que le hicimos, ¿vale? Incorporamos pues, toda esta vegetación en fachada para decirle, oye, estamos aquí, que no fuese esa fachada tan oscura. Abrimos cristales completamente, enseñamos todo el interior, ¿vale? Este, por ejemplo, es el local, lo limpiamos a tope, sacamos techo, lo pintamos de blanco y con el volumen este central quisimos hacer una cenefa típica hindú con baldosas para hacer pues, este guiño a la India y tal, pero quisimos sobre todo con materiales muy naturales y que pareciese económico, porque al final era un restaurante que es barato y tiene que invitar a serlo y no teníamos que hacer nada sofisticado, pues materiales naturales como mimbres y tal, pues al final acabamos dando materialidad a algunas de las paredes, incluso alguna lámpara que le diseñamos a medida y tal. Entonces, otro de nuestros guiños fue el tuk-tuk este que diseñamos para el buffet de las ensaladas, que luego él, pues por la noche, si no lo quiere, lo quita y coloca una mesa, ¿no? También consideramos muy importante, y en este restaurante lo tuvimos en cuenta, lo de reusar lo que tienes, ¿no? O sea, no podemos, y aunque nos guste mucho, llegar a un sitio y arrasar con todo, ¿no? Decir, oye, mira, pues has cogido un traspaso, este cliente ya tenía un restaurante, ya tenía sillas, ya tenía mesas, tenía todo. Dile, pues tíralo todo, porque acabamos de llegar nosotras, somos las reinas del mambo, y te tienes que gastar aquí 100.000 euros. Pues oye, si tiene una silla, tiene unas sillas que no están mal, en este caso las pintamos y las usamos. Y oye, y encantado, ¿vale? Intentamos aprovechar todo lo máximo que tuvo. O sea, las patas de las mesas, las que tenía, las conservamos, que eran muy feas, y las pintamos. La instalación eléctrica, pues se la decimos así un poco como de superficie, muy básica. También explicaros que para esta obra él lo hizo con dos paletas que trajo del pueblo de Zaragoza, amigos suyos, y luego con voluntarios de su iglesia. O sea, una cosa increíble, ¿no? No había ni una constructora. Entonces, hacerles colocar estas baldosas casi nos matan, ¿no? Porque habían como 1.000 por metro cuadrado, una animalada. Y bueno, pues diseñamos las lámparas, pusimos las plantitas, no sé, creo que conseguimos transmitir
el valor del restaurante, le dimos lo que necesitaba con un bajo presupuesto y aprovechando un poco los recursos, ¿no? Luego, este es otro, ¿vale? Este era Govinda, que podéis ir cuando queráis, estará encantado de atenderos, él se llama Mario y es fantástico. Y luego, ahora os voy a explicar otro proyecto, ¿no? Que también me gusta mucho porque pues nos hizo pensar mucho, ¿no? Este es un restaurante que se llama Calao. Está en Calella de Palafrugell, un pueblo de la Costa Brava, y tenía un local privilegiado, ¿vale? Que conste que cuando empezamos a trabajar sobre este local, era un local que estaba agafado. Eso decía todo el pueblo, este local está agafado, no funciona nada, no funciona nada. Bueno, pues al final conseguimos que funcionase y me siento muy orgullosa, y ellos tienen una fórmula buenísima, que es que están abiertos todo el día y dan pinchos delante de la playa, o sea que puedes ir cuando quieras, ¿no? Entonces, para este local lo dimos todo, ¿no? A nivel de pues, Calella, la Costa Brava, el sol y la sombra, el mar, o sea, pusimos todo en el asador. Y os lo he puesto para que lo veáis un poco cómo se ve el mar, el juego este de baldosas, sol y sombra, los materiales y tal, ¿no? Entonces, el proyecto que os voy a explicar es el siguiente, ¿vale? Y es que esta misma empresa, este mismo cliente, nos contrata para hacer un local muy pequeño a dos locales de este, que no tiene vistas, no tiene nada, ¿vale? Entonces, hacemos un análisis de decir, vale, pues, ¿qué tiene el Calao? Que es este grande que os acabo de enseñar, este era el Calao, ¿no? Y el otro era el Petit Calao, porque de momento no tenía ni nombre. Y entonces, hacemos una explicación de cuáles son las diferencias de cada uno, ¿vale? Pues decíamos, oye, el Calao es un espacio nuevo, o sea que toda la gente del pueblo lo recibe muy bien. Es un local con vistas, se agradece muchísimo el mar. Sensación de terraza exterior, jugamos mucho con abrir todas las fachadas con una carpintería que estuviese siempre abierta y tener la sensación de que corría el aire. Hicimos una atmósfera muy acogedora, los pinchos individuales, una rotación constante de clientes, era muy novedoso y era un nombre con solera, porque ellos ya llevaban años trabajando en otro local y se habían hecho un nombre, ¿no? Entonces, el Petit Calao era un local muy íntimo. Empezamos a verle las virtudes. Decíamos, vale, pues no es grande, pero es que es íntimo. Pues bien. Era un nuevo formato gastronómico, ¿vale? Pues quizás una carta más elaborada, mucho más sofisticada. Tenía muy buena ubicación. Pese a no tener vistas, tenía muy buena ubicación. Íbamos a generar una atmósfera muy acogedora. Queríamos que fuese informal, familiar y que fuese una velada romántica. Ellos querían enfocarlo mucho más para la noche, que esto nos favorecía, ¿no? Y era... tenía que ser comida para compartir. Y entonces, como veis, aquello ya lo he subrayado porque nos interesaba mucho este punto, ¿no? Que iba a ser un poco nuestro hilo conductor de la generación del concepto, ¿no? Entonces decíamos, vale, el otro restaurante, que son de pinchos vascos, no se comparten. Porque tú compartes mesa, pero tú tus pinchos son individuales, te escoges los que tú quieres, casi no lo tienes ni que negociar con nadie, ¿no? Es un poco como, vas, coges en la barra, te lo sirves y tal. Pero en cambio, un restaurante para compartir, pues todo es un consenso, ¿no? Entonces, nos hacía mucha gracia él cómo se comparte la comida, ¿no? Porque al final la broma esa de, oye, pues somos cuatro y nos han traído tres croquetas. ¿Cómo se comparte una croqueta? ¿Cómo se comparte una ensalada? ¿Cómo se comparte, si no te lo traen para dividir y es un restaurante para compartir? Pues toda esa gracia de cómo se compartía. Y este fue un poco pues, nuestro hilo conductor, explicarle a la gente que era un restaurante para compartir. Entonces quisimos partirlo y compartirlo todo, ¿vale? Este fue un poco nuestro mood board de concepto. Decimos, oye, pues queremos partir todo el local, explicarle a la gente que esto lo va a tener que compartir, que esto no es, somos los mismos que el de al lado, pero que aquí es todo para compartir. Entonces, nos sirvió de eje para decir, para generar todo este interiorismo y que el espacio, con sentido del humor, con interiorismo, con diseño, con detalles, explicase cuál era su carta, cuál fuera su oferta gastronómica. Para mí es esencial que vayan de la mano y explicarlo. Entonces, bueno, pues este fuera un poco el mood board y ahora os voy a enseñar unas imágenes. Esta era un poco pues, la idea, ¿no? Al final que quisimos partir la pared pintada, quisimos partir, por ejemplo, pues, el pavimento en dos materiales, cómo generamos esta ola, ¿no? Queríamos hacer incluso muchas cosas se quedan en el tintero y el cliente le da miedo, ¿no? Pero queríamos hacer unas mesas redondas que estuviesen partidas y que se pudiesen juntar y crear una forma como una ameba y todo el mundo sentado alrededor, pero bueno, al final pues no se puede todo, pero parte nos sirvió
de guión para desarrollar todo el interiorismo, ¿no? Sin olvidarnos, pues, por supuesto, de la iluminación acogedora, de los materiales, de la Costa Brava, la relación que queríamos, pues todo esto, ¿no? Generamos, también era un local muy pequeñito y nos daba la sensación que aunque fuese muy pequeño, que era muy impersonal. Entonces quisimos montar esta mesa al final y darle muchísimo protagonismo, generando todo este revestimiento cerámico, que era como estar dentro del mar, y hacer esta mesa especial, ¿no? Que aunque fuese un espacio muy pequeño, intentar que todas las mesas tuviesen su algo especial y no, comer, y no convertirlo pues, en una colectividad de oficina. Y bueno, pues aquí podéis ver un poco pues, este, cómo dividimos los espacios con materiales. Aquí incluso queríamos pintar los cuadros, pero al final resultaron ser tan bonitos que el cliente no quiso, ¿no? Le decimos, no, es que no se va a perder el concepto, no, no, no. Y nos dijeron, no, no queremos pintar. Pero bueno, la gracia era esa, ¿no? De pintar un poco el cuadro y el mapa. Y bueno, y nada. Y hasta aquí un poco todo lo que había planteado a nivel de concepto. Podría intentar explicar un montón de proyectos. Podría explicaros que no hay una sola fórmula. Yo creo que aún explicando esta manera que tenemos de hacer el briefing, creo que cada uno de vosotros aportará a cualquier proyecto su visión, sus vivencias, su perspectiva y su arte al final y su inspiración y su manera de trabajar. Incluso teniendo todas las personas que estamos en esta charla el mismo briefing, saldrían todos proyectos distintos, porque esa es la gracia del diseño, ¿no? Que no hay dos cabezas que piensen iguales. Pero sí que tengáis muy en cuenta que para diseñar un restaurante pues, se necesita información técnica, se necesita ser coherente y consecuente con el espacio, con la operativa sobre todo, con el negocio, con los números al final, con la cantidad de personas que van a estar, los beneficios que van a obtener y nada, al final entender que esto, que el concept nace de un briefing. Y ya está. Muchas gracias, Elena. Pues, bueno, pues, yo creo que lo has explicado súper bien, todo el proceso, porque al final, no sé, parece como que, bueno, que te encargan algo y ya te pones a diseñar y, bueno, y toda esta fase previa de entender muy bien lo que se quiere hacer y tal, y lo has explicado, pues, muy claro y creo que, bueno, que se habrá entendido bastante bien. Mira, tenemos ya un par de preguntas que si quieres yo te las leo y así tú nos das tu opinión sobre lo que preguntan. Mira, una de Jordi Viñas que dice, ¿quina importància dones al disseny de les zones de servei? El personal passa més d'un terç del seu temps diari treballant en aquestes zones. D'aquest disseny de les zones de servei pot influir a la productivitat? Sin duda alguna, ¿vale? Sin duda alguna, a Jordi lo conozco además. sin duda alguna, pues por supuesto es que es súper importante que tengan unos espacios mínimos de trabajo. Obviamente, a ver, las cocinas suelen estar al final del local, no suelen tener luz natural, no se exige nada, pero sí creo que podemos ayudar diseñando una cocina en condiciones y no solo con los espacios, sino también con los acabados muchas veces y con la iluminación, pues dando buenas zonas de trabajo y por supuesto que hay un mejor rendimiento, ¿no? Y que el diseño gusta y que a la gente le gusta trabajar en un sitio bonito y trabajar fácil y hacérselo fácil y que las barras, si tienen una plataforma detrás donde el camarero pues pueda estar un poco más elevado, si puedes ayudarle pues que sea una zona mucho más ergonómica a la hora de servir los cafés, a la hora de tirar las cervezas, de sacar los platos, recoger, todo esto sin duda vamos. Ahora te hago yo una pregunta de lo que estás diciendo. ¿Te has encontrado a veces camareros de sitios que has diseñado que te digan algo como que les ha gustado mucho, cosas así? No sé, alguien que te haya dicho, ostras, esta barra que nos has hecho, pues qué bien nos va, o cosas así, o... En general, nunca hemos entrado de ahí. También creo que los camareros pues tampoco nunca se sienten con la confianza de hacerlo, pero sí siempre nos han felicitado y hemos visto que se sienten orgullosos de trabajar allí, contentos y al final, pues
creen también, forman, es una parte esencial, ¿no? El proyecto tú lo entregas y luego pues, va a haber una empresa detrás humana que lo va a tener que explotar y llevar a cabo y que les gusta trabajar en un sitio bonito, que les gusta trabajar en un sitio pensado, de diseño, ordenado, y esto sé que nosotros participamos activamente en hacerlo, ¿no? En ordenarles el espacio y no que tengan que ir a buscar un sitio allá, otro allí, por ejemplo, ¿no? Pues en las panaderías Boldú, que al final es un sitio de venta de alimentación y que están vendiendo constantemente, los Boldus, que son esos muñequitos que son como donos buenísimos, les diseñamos una estantería justo detrás, que sacabas una caja y caían las otras y se iban desmontando, que esto era, generaba pues una operativa muy rápida, que para ellos es esencial, sobre todo pues en fechas clave, y sé que esto les ayudábamos, ¿no? Que no tenían las cajas dobladas debajo, que tenía cada chica que cada vez que le pedían 6 boldus, sacar la caja, doblarla, sino que ya las tenían dobladas y organizadas, o sea, como de estas cosas sí que nos hemos encontrado muchas veces. Muy bien. Mira, también hay otra pregunta, Pili Baile, dice, ¿cómo reaccionáis cuando un cliente no es capaz de ver ni a la primera ni a la segunda el concepto que le proponéis? ¿Cedéis en todo lo que os pide? Cedemos en muchas cosas, sí, y luego intentar reconducirlo, ¿no? Y luego, algo que no me había pasado nunca, y es que desde que el viernes me puse a contar cuántos restaurantes había hecho, estoy empezando a pensar que tengo que decir que tengo más experiencia que ellos en montar restaurantes, que me hagan un poco más de caso, ¿sabes? Y el otro día me dijo, muchas veces el cliente te dice lo que quiere y a ver, tengo ganas de decir, oye, que he montado más restaurantes que tú, hazme caso. Es verdad que, pues que ellos se quieren sentir identificados, ¿no? Que muchas veces pues, que yo les digo, oye, que esto no es tu casa, esto es un negocio y vamos a intentar ganar el máximo dinero posible y vivir de la mejor manera, ¿no? No tiene por qué ser una continuidad de lo que es tu hogar, para nada, ¿no? Porque si le diseñamos algo muy canalla o muy femenino o muy, oye, pues entiende que cómo lo vamos a explotar, pero sobre todo creo que si lo que, el concepto que hemos pensado tiene sentido común y me siento muy tranquila a la hora de explicarlo. Si no lo quieren, pues lo cambiamos o lo readaptamos o lo reconvertimos, pero que para mí es una razón de ser de ese negocio, ¿no? Y sobre todo intentar que ellos vean que es suyo, que transmitirlo. Aquí hay mucho marketing y mucha comunicación y mucha psicología, como ya se sabe, ¿no? Vale, ya tenemos más preguntas, ¿eh? Que la gente se está animando. Y si queréis preguntar más cosas, ya podéis escribir, ¿eh? Mira, Mireia Gargallo pregunta, hola, ¿es presenten renders a banda dels plànols després del concept? ¿En quin programa els feu? Sí, presentamos renders casi siempre, muy exceptualmente si alguien no quiere pagarlos, no se presentan, y entonces hacemos croquis, moodboards, perspectivas, fotomontajes, hacemos de todo. Muchas veces un fotomontaje habla más que un propio render, pero sí, y utilizamos el 3D Max. Vale, perfecto. Un poco de todo también, pero sí. Os da más trabajo cuando os dicen que no quieren renders, ¿no? Porque bueno, tenéis que dibujar todo eso. El render te ayuda a que lo entiendan si no tienen ellos una capacidad espacial, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues, con tus herramientas que tienes de fotomontajes y tal, pues aquello parece pues, muy infantil o muy, no sé, como poco profesional, ¿no? El render te profesionaliza mucho. Uh-huh. Pero bueno, aún así, pienso que muchas veces la realidad es mejor que el render. Todavía pienso que el render no supera la realidad. Sí, sí, sin duda. Vale, gracias. A ver, mira, otra pregunta por aquí. Miriam dice, has comentado anteriormente que el baño sería un espacio perdido. Por ejemplo, el baño del restaurante del Nacional no solo te explica la historia del local con las fotos, sino que hay muchos clientes que van especialmente al baño a hacerse fotos. ¿Esto hace que esté bien diseñado? Sí, por supuesto. O sea, el baño del Nacional... creo que me debería decir que es el baño más instagrameado de toda Barcelona. Eso es un éxito absoluto. También creo que un local como el Nacional tiene que responder con un montón de baños, ¿vale? Y que lo resolvieron de una manera espectacular. Creo que Lázaro además tiene un arte especial en diseñar lavabos y por supuesto es una súper buena solución. Porque además ahora de lo que más se busca es este punto que sea instagrameable, ¿no? Y está fantásticamente conseguido. Pero yo lo que quería decir es que
no dan rentabilidad en positivo. Quiero decir, no pones setas, mesas y no hay comensales. O sea, a lo mejor los baños del Nacional tienen 30, 40 metros cuadrados, que allí nos estarían cabiendo 20 personas y no están sacando ticket, ¿no? Es con eso lo que le quiero decir. Como un intangible, ¿no? O sea, sí que repercute, pero no directamente. Claro, repercute, ¿no? Porque intentamos convencerlos. También es muy difícil, convencer al cliente que se deje una pasta en los lavabos. Hay que intentarlo. Siempre hay que intentarlo todo. Mira, ahora que hablamos de dejarse dinero y tal, aquí pregunta Miquel, ¿com gestioneu els industrials? ¿Són del client o els proporcioneu vosaltres? Gràcies. De todo. Trabajamos con clientes. A ver, nosotros hacemos muchas cosas fuera de Barcelona. Entonces, fuera de Barcelona muchas veces el cliente ya te dice, no, yo tengo unos industriales. Estupendo. En Barcelona tenemos un montón de industriales. O sea, es que depende. Incluso hacemos mix de clientes que nos dicen, tenemos nuestros industriales y nosotros buscamos otro presupuesto. Lo exponemos, es más competente y el cliente tiene viabilidad porque pues, a veces los otros industriales no pueden y sale de todo. Lo más importante es que haya un proyecto ejecutivo bien hecho, perfecto, que con eso todos los industriales presupuesten bajo los mismos planos. Y a partir de allí puedan hacer un seguimiento de obra. O sea, poder hacer un proyecto ejecutivo que tú puedas enviarlo por email y que puedan montar el restaurante sin tu presencia. Esto es esencial. Es decir, pero ya a nivel de empresa, entender que uno como profesional no puede estar permanentemente en la obra porque entonces los números no te salen. No ganas suficiente como para que el interiorismo que te van a pagar nunca te van a pagar suficiente como para que tú vivas en la obra. O sea, tiene que haber alguien en obra y tú diseñarlo. Lo tienes que diseñar en un despacho. Sí, sí, porque hay proyectos que parece que vives ahí y te quedes peor aún porque vas todo el día rediseñándolo todo, ¿eh? Eso es una muy mala gestión. Sí, sí, sí. Mira, aquí dice Romina, ¿qué podrías aconsejarle a alguien que quiere crear su propio estudio de interiorismo? ¿Cómo empezar? Empezar con un cliente, porque si no, esencial, o sea, tener algo con que trabajar, porque si no, solo vas a estar mirando la pantalla del ordenador y vas a estar mirándote a ti mismo y no, o sea, empezar con un proyecto, intentar hacerlo muy bien, siempre intentar hacerlo lo mejor posible, aprovechar cualquier oportunidad, aunque te paguen mal, aunque regales el proyecto, lo hemos hecho todos, no regaléis, no infravaloréis el interiorismo porque es un desastre, entonces no nos podemos ganar la vida, pero sí que aprovechar todas las oportunidades para hacerlo lo mejor posible y de todas esas intentar comunicarlo y que salgan más cosas, ¿no? El boca a boca y entender también que no todo el mundo está hecho para liderar un estudio, que tiene que ir con tu personalidad, que en un estudio son esenciales muchas personas, que es esencial que alguien pues, tenga la paciencia para hablar con el cliente, la psicología para hacerlo, que sepa conseguir clientes, pero que sepa dibujarlo, que sepa buscar presupuestos, que sepa... Yo soy muy mala buscadora en Google, por ejemplo, gracias a Dios que tengo un equipo estupendo, pero me pongo a buscar y no encuentro ni unas bambas. O sea, que son, conforman muchas personas, ¿no? Y no siempre intentar querer abarcarlo todo, porque es muy complicado, ¿no? Y que sobre todo entender que los proyectos de interiorismo, uno solo, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo todo. Pensar el concepto, medir, dibujar... proyectar, intentar siempre pues, formar equipos, ¿no? Asociarse. Si sí. Tú fijas, hay muchos estudios de interiorismo que inicialmente se asocian porque uno solo no puede y luego se separan cuando tienen la experiencia. Sí, y los clientes, bueno, pues también forma parte de la profesión. Y yo, aparte de lo que dices, tú añado que es muy aburrido trabajar solo, ¿no? Que debe ser, bueno. ¿No? Y estar cuestionándote en equipo constantemente, ¿no? Lo más maravilloso de trabajar en equipo es ver cómo piensan los demás, ¿no? Y yo siempre que he podido, por ejemplo, pues dar clases y aprender de los demás, para mí es súper fructífero y la cantidad de cosas que aprendo es increíble, incluso de los industriales, de los clientes, de todo. Mira aquí, a ver, Elisa nos pregunta, hola, ¿en clase se ha comentado alguna vez acerca de las dificultades de ser mujer en este mundo? Tú como empresaria mujer y joven, con equipo de mujeres contigo, ¿te has encontrado en situaciones incómodas por tu género? No, más que si vas a una obra en la que todos son hombres y vas con una minifalda pues, y te toca subir de una escalera, pues puede ser que te lleves tus miradas. Pero no, me he encontrado más problemas por ser joven que por ser mujer.
O sea, quiero decir, ahora estoy contenta de tener 38 años y cuando cumpla 40 estaré contenta porque tengo más años de profesión, ¿no? Pero con 30 años me costaba más defender mi postura, defender mi punto de vista, mi opinión, mi manera de diseñar, y con 25 ya ni te cuento. Pero no, la verdad que no. Y mira que es un mundo de la obra, es muy del hombre, pero nosotras somos un equipo de todas mujeres y no, la verdad que estupendamente. Yo creo que además, no sé, nos va a quedar un poco sobrado, pero yo creo que con las mujeres es más fácil todo. Más válidas. Sí, sí. Bueno, para muchas cosas, yo me gusta mucho trabajar con chicas por eso. A ver, aquí más preguntas. ¿Qué programas utilizáis? De Sara Jiménez. AutoCAD y para hacer los 3Ds, el 3D Max. A veces hemos usado SketchUp para hacer pequeños bocetos, croquis de volúmenes, muebles, escaleras, algo como muy, muy de trabajo. Y luego, pues, por ejemplo, InDesign, Photoshop, para hacer presentaciones, retoques fotográficos. Y luego usamos mucho Pinterest también para seleccionar imágenes y guardarlas en carpetas y tal. Y ya está, creo. Excel, supongo, ¿no? También para presupuestos. Sí. ¿No? Es el que no gusta. Paquete Office todo. Uh-huh. Muy bien. Mira, más preguntas. De nuevo Jordi, que creo que lo conoces, ¿no? Jordi, has dicho. Sí. Has hablado de diseño como herramienta, como lenguaje, como recurso para resolver espacios y para contar una historia. Has hablado de funcionalidad como programa, productividad y practicidad. Pero, ¿qué es la tendencia para PPT? Hombre, para mí, inevitablemente tenemos nuestras influencias por la tendencia, pero para mí siempre intento defender que trabajamos para el cliente, o sea, hacerle algo para ellos, no para mí. Seguramente algo que me hiciese para mí sería muy distinto. Inevitablemente, pues se acaba notando nuestra manera de iluminar, nuestros materiales, nuestros colores, pero la idea es hacer algo para los clientes. Entonces, no considero que estemos defendiendo una tendencia para nada, ¿no? O sea, ahora mismo que está tan de moda y lo veo en todos lados, el wabi-sabi este, que no sé ni cómo se pronuncia, que es todos estos espacios tan minimalistas, orgánicos, blancos y tal, pues esto a quien le encaje. Nosotros acabamos de hacer un bar ahora en Mandri que es todo lo contrario a eso. Y porque al cliente, pues, y porque el negocio creemos que pide eso, ¿no? O sea, no vale todo. Quizás en una vivienda, pues, pero bueno, las tendencias obviamente te influyen, ¿no? Pero me influye más el briefing que la tendencia. Y tengo referencias de sitios y de imágenes que he utilizado hace 10 años y que las sigo utilizando ahora porque me ayudan y me inspiran para explicar algo, ¿no? Materiales o lo que sea. Mira, más preguntas. A ver, Pili Baile pregunta. ¿Contáis con un servicio técnico a la hora de diseñar una cocina comercial, bueno, industrial, entiendo, tipo Pro Kitchens o similar? A ver, depende del negocio. O sea, por ejemplo, uno de los últimos restaurantes que hemos hecho, que es Chicoa, que es un sitio de pollos y tal, el cliente, pues que son un gran grupo hostelero, tienen muchos más restaurantes, pues ellos ya tienen una empresa que les diseña todo, pero la cocina. Pero nosotros principalmente hemos dicho, pues aquí una nevera de 3 puertas, aquí una pica con lavavasos, aquí nevera fría, aquí tal. Luego ellos, la empresa esta, pues nos lo acaba readaptando. Pero la mayoría de proyectos lo diseñamos nosotras y luego lo pasamos a presupuestar a empresas que se dedican a la maquinaria de hostelería. Tengo muchos clientes que se la compran por Google, la maquinaria. Que se compran la pica, que se compran lavamanos, que se compran la nevera y lo ponen todo allí. Y eso tiene que cuadrar. Tengo clientes que contratan empresas, supongo, como la que ha dicho, que no la conozco, o como muchas más. Hay cocinas de alto standing, de lujo, pero sí, son de hostelería. Mira, una pregunta de Mariana, que dice, ¿cómo decides o gestionas el tiempo a dedicarle a cada proyecto? Es difícil, ¿eh? Pues no lo sé. A ver, más o menos ya ves un poco por la experiencia quizá, ¿no? De
pues, lo que tardamos en medir, lo que tardamos en dibujarlo, lo que tardamos en proyectarlo. Claro, hay distribuciones que salen casi a la primera y hay distribuciones que tardamos un montón. Hay veces que estamos distribuyendo y paralelamente ya estamos pensando, porque ya tenemos el modelo de negocio, el concept. Entonces, a veces hemos hecho una distribución, tenemos el concept, lo volvemos a cambiar, un poco así. Siempre cuento que una obra más o menos suele tardar unos 3 meses. Y nosotros tardamos más o menos un mes desde que conocemos al cliente hasta que entregamos el ejecutivo en hacerlo todo. Súper rápido eso, ¿eh? Por eso trabajáis tanto. Los restaurantes, los restaurantes pagan alquileres, o sea, tienen pero no esperan. O sea, es que les pides un retraso y se van a otro. O sea, esto es así. Esto hay que ser muy rápido, ¿sabes? Muy rápido, porque claro, un mes de alquiler de un restaurante quizá son 8.000 euros, ¿no? Mira, aquí hay dos preguntas ahora que son bastante parecidas, te las leo las dos y creo que puedes responder a la vez. Mira, de Aina y Uriol preguntan, Aina pregunta, ¿qué importancia se da a la sostenibilidad y la salud en los espacios de restauración? Y Uriol pregunta, ¿de qué manera incorporáis o se puede incorporar la sostenibilidad en un sector como el interiorismo de restaurantes? Hombre, a ver, esta pregunta, o sea, para mí es súper importante que, o sea, intentar diseñar un espacio que ya sea sostenible, ¿vale? Pero es muy difícil. O sea, es algo que se tiene que empezar a trabajar, pero sobre todo intentar generar pocos residuos, o sea, ser consciente de lo que he dicho antes, de si te encuentras con un espacio, intentar aprovecharlo al máximo, ¿vale? O sea, no hacer, poner cosas por poner que puedan generar un residuo. Pero, no sé. A ver, me vuelven a hacer la pregunta. Que voy a bueno, una era sobre qué importancia se le da en general a la sostenibilidad y salud en los espacios de restauración. Y la otra pregunta era más quizá hacia vosotras, ¿no? ¿De qué manera incorporáis o se puede incorporar sostenibilidad en un sector como el interiorismo de restaurantes? Pues sí, se intenta con los aires acondicionados, se intenta con la maquinaria, se intenta con la ventilación natural, lo máximo, pero hay veces que está un poco limitado, la verdad que sí, pero bueno, lo intentamos al máximo, quiero decir. No sabría decirte, por ejemplo, ahora en uno de los últimos restaurantes que hemos hecho, el Chicoa, pues nos encontramos con un traspaso. Y había una instalación de aire acondicionado, habían unas baldosas turquesas que forraban una pared y dijimos, ostras, esto no va con nuestro concepto, pero ¿qué hacemos? Pues las pintamos, aprovechamos ese recurso que ya tenía, dándole una doble vida, ¿no? No quisimos tirarlo porque lo habían puesto hacía 3 años, es que me sabía mal. Aunque el cliente lo pudiese pagar cualquier cosa, es que era un poco con sentido común, ¿no? Pero bueno, que lo intentamos, sí, se puede intentar. Sobre todo, pues materiales naturales, evitar esto, ¿no? Intentar muchas veces comprar cosas de segunda mano, tunearlas, lo que sea, ¿no? Y bueno, y también lo que comentabas también antes en la presentación, ¿no? Que no llegar al sitio y hacer tabula rasa, ¿no? Sino, bueno, pues hay cosas que pueden tener interés, ¿no? Pues intentar incorporarlas al proyecto, ¿no? Has comentado. Esto, por supuesto. Intentarlo siempre, aprovechar las cosas al máximo. Es que también te lo van a pedir porque pues llegas y te encuentras la puerta de entrada, una puerta de entrada a un local, a lo mejor cuesta 5.000 euros. Oye, pues si está y se puede aprovechar, pues se aprovecha. Oye, pues pintamos el marco, lo pintamos. No siempre venir y arrasar, ¿no? Eso, yo creo que además, PPT concretamente lo intentamos hacer, creo que la gente lo nota e incluso pues es más favorable, ¿no? De que no tener miedo, no, nuestros clientes que no tengan miedo a decirnos, oye, quiero aprovecharlo todo, ¿sabes? ¿Se puede aprovechar esto? Pues lo intentamos. De momento, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Tiene ya su última oportunidad. Y si no, pues bueno, hemos tenido bastantes preguntas y bastante interesantes. Y bueno, creo que las has respondido súper bien. Yo creo que ha sido una visión muy completa de todo el proceso que implica, ¿no?, un restaurante. Y bueno, yo creo que a mí me ha interesado mucho escucharte y supongo que al resto de asistentes también. Nada, darte las gracias y no
sé si quieres despedirte un poco de la... No, no, gracias a todos los que me han dicho que éramos un montón. No sé cuántos somos ahora, casi no sé, que ha habido como... Hemos estado sobre unos 60 y pico. Unos 60 personas, sí, muchísimas gracias. He intentado explicar la parte más profesional de este negocio. ¿Sigo o no? Sí, adelante, sí. Nada, gracias por escucharme, por aguantarme hasta el final. Espero haber sido de interés y nada, que mucho ánimo y a mejorar todos los restaurantes y negocios con el interiorismo, que creo que Barcelona es un referente, pero que tenemos que llevarlo a cualquier sitio del mundo. Y que... ¿Puedo hacer una última pregunta antes de que te vayas? Mira, era solo de cómo ves ahora el panorama con el tema COVID, porque veo que... pues yo te sigo en el Instagram y veo que están abriendo restaurantes y tal, que es una, bueno, son unos valientes, ¿no? Con este panorama que hay ahora, que gente que está abriendo y tal, y no sé, ¿cómo lo ves tú? Pues yo lo veo muy optimista, la verdad, y mira que soy de estas personas que a nivel particular estoy muy pesimista, pero profesionalmente, a ver, es verdad que hay muchos restauradores que no han sobrevivido y que no van a sobrevivir, porque esto está siendo durísimo y porque negociar con los alquileres, negociar... los camareros, o sea, es que al final un restaurante son unos gastos increíbles. El restaurante de Mandri, por ejemplo, bueno, no es un restaurante, es un bar de vinos y tal, pero no hemos podido abrir, o sea, han hecho una inversión bastante importante y no hemos podido abrir porque no abren los horarios, están allí parados, pero bueno, que a veces unos van y vuelven otros, ¿no? O sea, quiero decir, restaurantes siempre van a haber. Barcelona es una ciudad en la que todo el mundo quiere invertir, que se ha puesto un montón, que es un momento de oportunidades, que hay buenas ofertas para encontrar locales chulos, que quizás no es el momento a los pequeños particulares de hacer una inversión porque no la tienen y porque son precavidos y porque no sabemos cómo vamos a acabar, pero bueno, que hay ilusión por seguir y por muchas ganas de ir a restaurantes. La verdad es que la gente tiene muchísimas ganas, se nota. Está muy... Y es ese punto como de vínculo social, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros también como estudio nos hemos visto... Hemos sufrido este año un montón. Hemos reducido el equipo a tope, lamentablemente. Pero bueno, esperamos volver a remontar y aguantar, como todos, aguantando. Sí, esperemos que sí. Mira, aquí preguntan una que no sé si la tendría que dejar porque yo soy arquitecto, pero te la pregunto. Dice, me gustaría conocer la opinión de Elena con respecto a tantos y tantos puestos de interiorista que se cubren con arquitectos. ¿Crees que se nos complica el panorama laboral a los interioristas? Pues hay de todo. Siempre hay de todo dedicándose a todo, ¿sabes? O sea, que eso no hay problema. Sí que te voy a decir que por ejemplo, en el máster que hago de Lisaba de diseño para este restaurante, el 80 o 90% son arquitectos, quiere decir, con intereses en interiorismo, que no porque sean arquitectos entienden, no porque sean arquitectos saben de negocios, no porque sean arquitectos saben de marketing, saben de ventas, o sea, quiere decir, tienen unas nociones constructivas estupendas y proyectistas, pero yo creo que son dos perfiles distintos y que hay si hay trabajo para todos, que en este mundo cabemos todos y que oye, que todo bien. Yo creo que los interioristas hay muchas cosas que hacéis mejor que los arquitectos. Entonces, hay un poco de todo y que hay que aprender y que hay que trabajar y que hay que estudiar y ya está. Muy bien. Bueno, pues ahora ya, Elena, muchas gracias. Un placer. A nosotros esperamos que el año que viene sea presencial. Sí, sí, no, esperemos. Las pantallas que estamos hartos y nada, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, Elena, gracias. Vale. Y nada, a los que estáis aquí, os recuerdo que tenemos otra masterclass esta semana también, el jueves, con Tessa Muga de Somos Nido, que si os queréis apuntar La conozco. Sí, había estado por aquí y dice, voy a ver qué hace Elena, porque como me toca el jueves, a ver cómo va esto. Y nada, que si la queréis escuchar, pues el jueves a las 6 también, pues os podéis apuntar. Encantados de que vengáis. Bueno, Elena, muchas gracias. Gracias, abrazo. Hasta luego.